Buenos días amigos, me avisan si me escuchan bien, qué tal, cómo están. Se oye bien, se ve bien, qué tal. Buenos días a todos los madrugadores, así que avísenme si se está sonando todo bien, si se ve bien. Voy a ver si el audio también del live está perfecto. Faltan todavía cuatro minutos para el lanzamiento. Son las... Bueno, tres... Tres para las siete de la mañana. Y no se olviden... Terminando este video vamos a tener, por supuesto, el eh, sorteo. Súper sencillo. O sea, lo único que tiene que hacer es estar presentes nada más y decir soy yo el que gané, por cierto. Y nada más. Así que eso es todo el, el procedimiento. Y voy a pasar un link, de hecho, con el, el sorteo en sí. Así que estén atentos a eso. Yo a ver si pueden hacer live también por Telegram. Me parece que ya debería estar. A ver, continuar. Creo que se va a arruinar todo, así que mejor lo hacemos solamente por YouTube. Sí, a ver, un segundito, vamos a agregar el link. Sí, ya se puede agregar, sí, exactamente, ya está disponible Apple Pay a partir del día de hoy en Perú. Eh, Se habilitó en la madrugada eh, en la, A las 9 de la mañana Más o menos sale mi video Ya con el Con toda la información necesaria Voy a poner el link en El canal de Telegram Listo A ver, a ver Estamos todos listos, ¿qué esperamos con el Xiaomi 12? Pues primero que nada Que va a llegar a Perú. <laughs> Así que creo que esta es la mejor noticia de todas. Por fin vamos a tener un gama alta de Xiaomi eh, localmente. Ustedes saben que aquí lo, lo más pro que tenemos es este 11T Pro. Pero la línea T sigue siendo un gama media, alta, alta y hasta ahí nomás. No sé, si queremos competir contra, no sé, el iPhone 13 Pro o el S22 Ultra. Ahí es donde entra la línea Xiaomi 12, que es la que vamos a ver ahora, que tienen Snapdragon. 8 Gen One, que tenemos todas esas características relacionadas con la gama alta premium. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? A ver qué tal, vamos a saludar por aquí la gente. ¿Qué tal Elizabeth? José, Alex, a la gente madrugadora, exacto. El blog del arquitecto. Todos sacar el equipo de las 7 de la mañana, despiertos, activos desde temprano. Lau dice que salió en Argentina. Y no, de hecho, como dices, el eh, audio ya se equivoca en Perú, el tema del, del Apple Pay, no este mi, mi iPhone, ya está funcionando totalmente. Eh, ahí pueden ver creo que mi tarjeta agregada. Y a las 9 de la mañana hacer un video creo por mi TikTok y por mi Instagram con los detalles. Así que por ahí van a poder verlo. También probablemente hay uno en YouTube más adelante, así que estén atentos a ello. Y pues nada, buenos días a todos. Qué bien que se escuche todo bien. Vamos a ver si me avisan cuando empiezo el stream si se escucha bien el audio del stream. Porque la idea es que voy a tratar de traducirlo en tiempo real para tener la información acá eh, pendiente. Y después, como les digo, vamos a pasar al sorteo. Una vez que termine el lanzamiento, acá pueden ver el banner. Ahí les voy a dejar el link también para que puedan participar. Muy sencillo, dejan su nombre, su email. Y listo. después luego, entre todos estos, pasamos por random.org. Y va a haber un ganador de los Flipbuds Pro, estos audífonos de Xiaomi con cancelación de ruido muy pros. Harta gente despierta. <laughs> ya vamos a empezar en breve entonces. Faltan 48 segundos. Vamos a ponerlo así como que yo en pantalla pequeña. Y el Steam. ¿Lo prefieren así? O lo prefieren allá. Me avisan. O lo prefieren. No, esas son las dos únicas opciones. Esta. O esta, o esta, o esta. A ver, vamos a quitar el banner porque me distrae. 30 segundos. A ver, creo que también se está transmitiendo por Twitter, ¿no? ¿Cómo se participa? Nada, simplemente tienes que estar atento al stream y al final del stream eh, vamos a hablar sobre eh, los detalles. Básicamente, voy a compartir un link y en el link va a estar toda la información que necesites para poder participar. 7 segundos, seis, cinco. Vamos. A ver, a ver. Lanzamiento global de Xiaomi. No sé mi ventana con el live stream. ¿Ok? Feliz año, feliz año. ¿Lo escuchan? ¿Me escuchan a mí? ¿Cuál suena más fuerte? ¿Cuál suena más bajo? Mi voz tiene que estar por encima del lanzamiento. Si lo escuchan bien, me avisan. Qué bueno, qué bueno Luis, me alegra mucho. Siempre es importante informarse. Ver, El Lanzamiento global de Xiaomi. ¿Me escuchan a mí por sobre la voz? Ok, perfecto. Hola a todos, aquí está Abby Go, cabeza del product marketing. Xiaomi se fue fundado para dar una vida más eh, cómoda a través de la tecnología. Hoy está dentro de la Global Fortune Global 500, de las entre 500 mejores empresas del mundo, por tres años. No lo hubiéramos podido alcanzar si no fuera por el soporte de nuestros usuarios o el apoyo. Tenemos más de 500 millones de usuarios de MiUI mensuales. Los usuarios que están al medio de todo lo que hacemos y mientras seguimos creciendo, eh, no nos olvidamos del elemento humano, que es más de números. Se trata de todos ustedes. Vamos a ver un video que celebra alguna de estas cosas de nuestros usuarios. Y por supuesto, para videos, voy a quitarle. Ah, bueno, si hay música, lo tengo que quitar porque después el copyright de YouTube, ustedes saben, me cae encima. Así que por acá lo cancelamos ligeramente el audio para que no puedan escuchar la música porque me banean. <laughs> buenos días, buenos días. Y yo no puedo bajar ahorita el volumen a mi audífono, so vamos a hacer ingenuity. Ya está. Bueno, ahora estamos viendo escenas de cómo varias personas, varios creadores, varios, bueno, artistas están utilizando sus teléfonos mm -hmm. Xiaomi, alrededor del mundo. cuando sale en Perú? Bueno, vamos a ver si nos dan fechas. Aquí están algunos, como pueden ver, Cali, de Nigeria, Julio y Cuba, de Polonia, trabajando, creando. Es realmente inspirador ver diferentes talentos, diferentes hobbies. Y diferentes escenas, todos llegará a la vida con productos Xiaomi. Y cada día inspiramos a nuestros usuarios y esto nos lleva a innovar. Seguimos explorando lo que es posible con la tecnología, así que podemos continuar eh, dando empoderamiento a los usuarios. Y para continuar esta misión, Estamos invirtiendo 15.7 mil millones de dólares dentro de los próximos 5 años en desarrollo e investigación. Saludos, Pastor, ¿cómo estás? Hola, Erika. ¿Qué tal, Alex? Fiorella, después te doy los detalles para el sorteo, una vez que acabe la transmisión. Bueno, Ahora tenemos algunos productos interesantes que no vemos usualmente de Xiaomi, como el Cyberdog, este robot que parece sacado de un futuro distópico. Un lente con Liquid Lens, una cámara bajo el panel, Mi Air, esta tecnología que te permite cargar el teléfono literalmente de manera inalámbrica, que no crear productos que puedes usar en tus manos, como el Mi 11, que no llegó al Perú, lamentablemente, esperemos que eso cambie con el 12, utilizándolo para grabar videos con smartphones. Uy, dejé mi agua por otro, día, otro lado. Bueno, ya de Al de Black Mirror, exactamente este usan. Y hoy día vamos a presentarles. Uy, la musiquita. Vamos a cortar el audio. Chao, musiquita. Ah, Our se acabó. Series, Xiaomi 12. Series. Master, 12 Master, every Master Everything. A diferencia de otros flagships, Xiaomi 12 está aquí para previamente redefinir lo que es un flagship. Tenemos una gran pantalla, cinematografía a nivel de estudio y rendimiento que lidera el estudio. Tenemos dual flagship, o sea, dos teléfonos. Así que empecemos con el 12. Vamos a darle un vistazo, creo que este es el más probable que llegue al Perú. O sea, si tuviera que apostar, apostaría por este en lugar del Pro. Antes eh, de que vaya a, lo que vaya a traer el Xiaomi ahora con el 12. Uy, está bonito el teléfono. Bueno, chao audio. Lo siento, tengo que cancelarlo. Ahí okay, está. Simpático el diseño. Me gustaba que se destaque el, modelo, el módulo de cámara. Sonido Harman Cardon, que también lo vimos acá en el 11T Pro. Pantalla 120 Hz, me parece. Tamaño no recuerdo, creo que 6.67. Y ahí lo tenemos. Vienen tres colores. Is calm and tenemos el púrpura. Otra vez audio musical, adiós. <coughs> Es sutil Como un té de lavanda. Ahora tenemos stylish blue. El color azul. Bonito también, ¿ah? ¿no? Este es simpático el color. And finalmente, a Timeless Classic Color. Designed to impress Grey. Y el color negro, bueno, que es el más estándar y común, ¿verdad? Lo que más me gusta es el tamaño. Encaja perfecto en la palma de tu mano. 69.9 milímetros de ancho. Y esto es hacerlo más seguro y cómodo, es decir, más fácil de sostener, digamos, que un teléfono que sea demasiado ancho, ¿no? Como, no sé, este, de repente. Con un iPhone 13 es setenta y tantos. Es también fácil para alcanzar otros puntos o lugares del teléfono con una sola mano. ¿no? Con un teléfono más grueso tengo que detenerme y sostener el teléfono con dos manos. Ahora, de repente piensas que estás... Este limitando algunas funciones, pero tiene 6.28 pulgadas el tamaño de la pantalla contra 6.1 de un iPhone 13. Esto ayuda al multitasking, que digamos no es un teléfono tan ancho para poder alcanzar muchas tareas con un solo pulgar. Me imagino que todos los que tenemos tel teléfonos muy gruesos, o perdón, muy anchos, sufrimos de eso a veces. Es hermoso, tiene un fin, eh, acabado mate para que no deje huellas dactilares en la parte trasera. Tenemos un borde o un chasis de aluminio redondeado también. Y también en la parte superior e inferior. Una curvatura de 360 grados. Con un feeling de unibody, es decir, se siente digamos, cómodamente en las manos. ¿no? Y yo esperando teléfono de 4 pulgadas, dice Anthony. Algún día volverán, algún día. Lo malo es que la gente no los compra, ese es el problema. Bueno, tenemos una forma de ola en el speaker. Eso sí me parece interesante. Se ve bonito. Y tenemos el acabado Halo Inc., o sea, un halo alrededor del lente. Vamos a dar un vistazo a lo que es capaz la cámara de Xiaomi 12. Ah, este parece que es un corto. Eh, de Xiaomi, lo voy a poner en pantalla chiquita. En caso me vayan a banear o algo así, ustedes saben que el tema de copyright en YouTube siempre es todo un tema. <laughs> así que vamos a dejarlo ahí, ahí, sin audio. Después, por supuesto, lo pueden ver en el canal oficial de Xiaomi completo, ¿no? Pero por si acaso, ya me ha pasado varias veces que por copyright me terminan cerrando el stream y nadie quiere perderse el stream, ¿verdad? Así que, más o esa cámara una caída y se rompe pero lo bueno es que bueno tenemos siempre la inclusión de un case no todos los teléfonos Xiaomi suelen venir con un case de plástico que protege la cámara y lo eleva no sé si lo puedes ver por aquí con un bordecito así que en ese sentido todos por ahí te puedes salvar no siempre y cuando pues no lo lances en tercer piso o seas muy malo con el, con el teléfono bueno aparentemente me imagino que todo este corto debe estar grabado con el Xiaomi 12 así que vamos a ver la calidad está bastante buena. Y sí, desde hace como dos generaciones Xiaomi ya está impulsando todo el tema de la cámara como video en sus teléfonos. Sobre todo en su gama de ¿no? En Xiaomi 11 y este es Xiaomi 12. Fabrizio dice ¿qué cree que crees que deben van a superar en todo al iPhone en un futuro. Eh, Podría ser, ¿no? Sobre todo el tema de la in inversión que están haciendo ahorita en temas de investigación y desarrollo me parece súper interesante. Yo creo que si apuestas por la investigación y el desarrollo, ahí tienes muchas chances de realmente superar a las empresas. Ahí es donde está realmente la, la importancia de la inversión. Porque si tú inviertes en productos a futuro. Probablemente puedas estar a la vanguardia. Así que esta inversión que ha anunciado Xiaomi a comienzo de los 15.000 millones de dólares en los próximos 5 años en investigación y desarrollo los puede poner muy por delante también. A ver, regresamos. Xiaomi 12 tiene la posibilidad de grabar como en un estudio, como un máster. Miren cómo el sujeto siempre está en movimiento. Y sin embargo, siempre está en focus. Eso es Xiaomi Pro Focus, su último desarrollo en la innovación de cámara. Utiliza la inteligencia artificial para enfocar y que la persona siempre está enfocada. Utiliza 100 categorías diferentes, identificando objetos con Machine Learning para poder reconocer múltiples personas, sujetos, y optimiza la cámara para poder seguir a la persona en tiempo real. Vamos a, eh, digamos, desmenuzar el film que acabamos de ver para ver los detalles. El algoritmo de Xiaomi Pro Focus de inteligencia artificial es súper inteligente. Acá pueden ver cómo está haciendo el tracking siempre con la persona, incluso cuando la persona desaparece. Que hemos visto ahí en cámaras profesionales. Mi cámara Sony hace lo mismo y lo hace estudiando y analizando las características como la el postura, la ropa. Es decir, Xiaomi logra de identificar a la persona durante la grabación a través de Machine Learning e Inteligencia Artificial y la mantiene en foco y recuerda a la persona para luego regresar a esta cuando desaparece de la escena. Tenemos Eye Tracking, es decir, ahora el enfoque siempre está en los ojos, que es lo más importante. Si han estudiado un poquito de fotografía... Saben que siempre el ojo debe estar enfocado. Tenemos una mayor velocidad de capturas de imagen. 209%. Pero, ¿contra qué? No sabemos. Quizás para el contra el Xiaomi. Ok. Comparado con el Xiaomi 11. Y este es el Pro Focus de Xiaomi. Utilizando AI para poder mantener a las personas enfocadas mientras graban. Gracias Mauricio por los lentes. Gracias, Ari, igualmente. ¿Cuál crees que fue la clave de Xiaomi llegar a donde estábamos? Todos lo sabemos. Es el tema de calidad-precio, ¿verdad? Buena calidad a un precio que realmente está por debajo de la competencia. Bueno, ahora tenemos 51% mayor absorción de luz para poder capturar escenas nocturnas, como esta escena que vimos en el corto. Fue grabado en un corto con casi ninguna luz. Aquí pueden verlo comparado con una cámara DSLR bajo las mismas características. Y esto es porque el sensor captura mayor iluminación. Mira, acá tenemos un lente de 50 megapíxeles Sony IMX 766, 1 sobre 1.56 de gran tamaño y una apertura 1.8. En pocas palabras... Buen lente principal. Acá tenemos una escena de Portugal con la cámara. Xiaomi 12 es el mejor teléfono para viajar. Ligero, algo me dice que tengo que ver mi reyón. Vamos a ver, vamos a ver el precio final. Pero sí, es un gama alta, así que tampoco nos esperemos un precio muy, muy tirado hacia abajo. ¿eh? Acá tenemos otra foto tomada con el lente principal, el IMX 766, de 50 megapíxeles. Acá una foto en poca luminosidad. Y una con el telemacro que te permite tener este look macro tenemos cámara selfie de 32 megapíxeles me imagino que esa es similar a la 11 pro no 32 megapíxeles parecida ya que tenemos toda la información, grabación de video a 8K, 4K 60 cuadros, 32 megapíxeles en la cámara frontal, un wide angle también de 50 megapíxeles. Así que interesante combinación de lentes, la verdad. No tiene teleobjetivo, tiene un telemacro, es decir, es un macro que funciona también para zoom, pero más que nada es un zoom digital, me parece. Vamos a revisarlo una vez que salgan las características. Bueno, ahora estamos viendo la pantalla. Tenemos una pantalla colorida. 68 mil millones de colores en pantalla. Están hechos de combinaciones diferentes de rojo, verde y azul. ¿Qué nos referimos a RGB, verdad? Podemos mostrar 4.096 variaciones de cada color, lo que nos da a los 64.000 millones de colores capaces de reproducirse en esta pantalla. Esto no solamente trae colores, sino también buenas transiciones entre tonalidades. ¿no? Que a veces hay lo que se denomina color banding, que cuando se pixelean los colores es porque el display no es de muy buena calidad. Acá tenemos el soporte True Color, P3, es decir, se va a mostrar unos colores bastante fieles a la realidad. Y también llega a 1100 nits de brillo máximo. Tenemos 16.000 niveles para variar la, el brillo de la pantalla. Por si, no sé, pues se ponen a ver vídeos en la noche. Y acá tenemos la pantalla en 120 Hz. Bueno, también tenemos 120 Hz. Comparado con el iPhone 13, que sí, pues tiene 60. Pero ojo, el iPhone 13 Pro sí tiene 120 también. Tenemos 120 Hz, pantalla 6.28 pulgadas, 419 ppi y soporte HDR y Dolby Vision. Así que tenemos Gorilla Glass Victus para proteger la pantalla. Es OLED, así es, si es AMOLED la pantalla. Uh, qué bueno, tenemos parlantes duales para poder eh, digamos, escuchar música ¿no? y ver videos con los parlantes del equipo que también es bastante común y tenemos tuneados por Harman Kardon igual que el 11T Pro que también tiene la misma función y suena bastante bien y Dolby Atmos incorporado Gorilla Glass Victus así es Snapdragon 8 Gen 1 eh, Gino pregunta, ¿qué opciones tendrá el modo macro objetivo? Pues es el de 5 megapíxeles que ya tenemos en varias generaciones. No lo he llegado a probar aún, pero bueno, no esperaría, digamos, una cosa súper espectacular porque vamos, es de 5 megapíxeles. Y es una, una cámara que me gustaría ver que evolucione, ¿no? Porque acá sí tenemos un gran salto en el ultra white, que es de 50 megapíxeles. Y también... El de principales, es decir, tenemos dos sensores de 50 megapíxeles: el ultra-wide, el regular, y el telemacro, que es de 5 megapíxeles, y la frontal, que es de 32. Estamos muy orgullosos de la historia que compartimos para traer nuevas eh, experiencias de siguiente generación a los usuarios. Felicitaciones, dice. El patita de Qualcomm que está hablando sobre el partnership o la asociación cristiano se llama Snapdragon 8 Gen 1 está en este Xiaomi 12. Tiene esta configuración de núcleos. Tenemos un Cortex X2 como principal. Tres núcleos de medio performance y cuatro núcleos de bajo consumo. 30% más veloz comparado con la generación anterior y una eficiencia energética mayor de 25%. Tenemos el nuevo AI engine de Qualcomm. Bueno, esto ya lo sabemos, hemos visto ya el Snapdragon. 8 Gen 1 en múltiples otros teléfonos, así que básicamente es que Xiaomi está implementando este procesador que es el nuevo de Qualcomm para este 2022 en este Xiaomi 12. Ahora, este año está muy interesante porque Mediatek también está muy fuerte en temas de procesadores. ¿eh? El Dimensity 9000 se ve muy interesante, así que va a estar interesante ver. Calienta mucho en otros teléfonos. De hecho, creo que calienta menos que el Snapdragon 888. Ese sí pareció un horno. Así que aquí se ha mejorado un poco el tema de temperaturas. Pero sí, de hecho, es mejor tenerlo en un teléfono gaming para aprovecharlo al máximo porque tiene mejor, eh, digamos. Temas termales, ¿no? Con esa potencia solo falta apps que aprovechen, es cierto, al menos a que te dediques a creación de contenido, porque si quieres contenido, ahí por ejemplo, renderizado de video, eh, grabación de video en 4K 60, 8K, ahí sí necesitas bastante poder de procesamiento, ¿no? Yo grabo mucho contenido en 4K 60 y lo subo en YouTube en 4K 60, así que ahí sí necesito ese poder de procesamiento. Y más que nada para eso. Eso hay juegos. Porque apps regulares realmente no es que lo, lo aprovechen al máximo. Se puede generar apps de, ba de bancas móviles sin problema, por supuesto. O sea, es un teléfono que tiene todo el soporte de Google, ¿no? No vas a tener ningún problema descargando apps de banca. Y uso. Bueno, ahorita no tengo ningún teléfono Xiaomi, solamente el 11T Pro de prueba. Pero cuando estaba con el poco S3, totalmente todas las aplicaciones me funcionaron sin problema. Ahora estamos hablando de la carga rápida con el 11 que tuvo 55 watts. Vamos a ver si le ponen también una carga rápida. Y este año tenemos 67 watts. Ok, me hubiera gustado ver más la de 120 watts que tiene el 11T Pro. ¿no? Ahí sí siento que hay una bajada comparado con su teléfono que es un poquito inferior. Pero bueno. Por otro lado, 67 watts te carga un teléfono de 0 a 100 en unos 40 minutos. Acá Xiaomi dice 39 en mis pruebas 40-41, pero con uno de 120 watts cargas en 20. Así que no usa refrigeración líquida. Eh, la mayoría de teléfonos no usa refrigeración líquida por los temas que traería eh, como problemas. Imagínate que se te parte el tema del, del tubo y tu teléfono se empapa por dentro. Así que no creo que sea muy buena idea. Pero por otro lado. Eh, utilizan bastante es el tema del vapor Cooling, ¿no? la cámara de carbono de enfriamiento. Esto sí es bastante común. Ah, esto es muy interesante. Tenemos carga adaptiva, es decir, durante la noche no va a cargar al máximo para así mejorar la duración de batería. Me gusta que se estén enfocando en eso, ¿eh? porque no solamente se trata de aumentar la velocidad de carga, sino también de cargar el teléfono de manera inteligente. El teléfono aprende cuando, por ejemplo, si dormimos todas las noches de 11 a 6 de la mañana, entonces el teléfono va a cargar lentamente y así prolonga la vida de la batería, la vida útil. Acá tenemos las características del teléfono con la pantalla. La pantalla es 50 megapíxeles. O oh, ok, se están guardando la carga de 120 watts, me imagino, para el Xiaomi 12 Pro. Porque no nos olvidemos que tenemos dos teléfonos. Ahora, no me han dicho nada los de Xiaomi cuál va a llegar a Perú. Yo me imagino que va a llegar este de acá, ¿eh? pero. quién sabe. No creo que lleguen todavía con el Pro aún. Pero bueno, ustedes saben que. A veces no, es difícil predecir qué cosa llega y qué no llega al Perú. Eso de cuidar la vida de la batería viene del iPhone. Sí, lo implementaron hace un par de generaciones, me parece esto de carga inteligente. Y la mayoría de teléfonos ya lo hacía, ¿no? sino que Apple lo supo promocionar bastante bien. Y de verdad, esto de prolongar el uso de batería me parece genial, sobre todo porque no, no carga el teléfono más allá del 80% hasta que se dé cuenta que no lo necesitas. Algún día sustituiremos el litio, eso es lo importante, ¿no? Ver qué otras tecnologías vienen a futuro en carga. Lo que sí estoy viendo es un montón de innovación en temas de eh, cargadores, con el, la aparición de gallium nitrides, eh, en reemplazo al silicio Voy a hacer un video de eso sí. pronto también ¿Cómo se hace la carga inteligente? Lo explico cuando acabe el evento Para más o menos tener tiempo Vamos a ver los precios, ahí está A ver, el Xiaomi 12 Va a estar de En Estados Unidos, bueno hay un Precio aproximado 749 dólares Buen precio, ¿eh? esto Está disponible en todos esos partners Se lo pueden encontrar en Amazon en AliExpress, diferentes carriers, ahí podemos ver identificables algunos. No está mal. ¿Cuánto de almacenamiento de Xiaomi? Dinos. Ah, oh, no nos dijo. Ahora sí, la versión Pro del de Xiaomi 12. Ah, ahí dijeron Pro Charging. Entonces, aquí en el 12 Pro es donde vamos probablemente a ver los 120 watts de carga rápida. Y una pantalla de mayor tamaño. Ese es un tamaño más grande. Bueno, vamos a quitar el audio y minimizar la pantalla otra vez. Esto de la carga inteligente, te voy explicando donde no voy aprovechando. Es que básicamente el teléfono, en lugar de cargar a la máxima velocidad, a 120 watts o a 67 watts, como el Xiaomi 12, Apenas lo conectas, sabe que tú te vas a dormir a las, no sé, 11 de la noche todos los días y tú cuando lo conectas a las 11 de la noche, en lugar de usar 67 watts, carga a 5 watts. Y esto hace que el teléfono no produzca tanto calor y ustedes saben que el enemigo número uno de las baterías es el calor y el frío extremos. Mientras más temperatura, más se degrada la vida útil de la batería de tu teléfono. Y por lo tanto, si lo cargas a 5 watts y no generas calor, estás prolongando la vida útil de tu teléfono. Ahora sí, vamos a volver a la presentación. Mil dólares para los peruanos. Ojalá que no sea cierto. <laughs> Veremos hoy un nuevo reloj. Ni idea. Ojalá, veamos. Yo, a mí me gustaría ver al Mi Band 7, ¿eh? sería bueno. Tenemos una pantalla más grande para grabar las obras de arte. Pro Camera, una cámara profesional. A ver qué no voy a estar esta cámara en el Xiaomi 12 Pro. Otro corto más. Bueno, mientras vemos el corto, les comento nuevamente el sorteo. El sorteo se va a llevar a cabo acabando esta presentación. Para los que estén presentes, voy a mandarles un link para que puedan ingresar ahí su email, su nombre y luego lo hacemos por random.org, eligiendo a, en, al azar al ganador. Voy a tener que ocultarlo para que nadie vea sus emails de todo el mundo, pero de esa manera vamos a poder elegir al ganador. Digo el nombre y la persona me dice, presente, estoy acá en el stream y ahí sacamos al ganador. Así que estén atentos, acabando la transmisión una vez que terminemos con las novedades. Nuevamente, solamente se participan los que están en el stream y solamente tienen que llenar datos, no tienen que compartirlo con 50 personas, etiquetarme en ningún lado, nada. Solamente entran al link y se acabó. Ah, sí, Ángel, tienes razón. Oye, felicitaciones, por cierto, Ángel, se llevó el Nintendo Switch que sorteé el día de ayer entre mis Patreons. Así que felicitaciones, Ángel, ya coordinamos la entrega eh, esta semana, definitivamente. Creo que te escribí también por ahí para que chequee tus mensajes. <laughs> y sí, definitivamente el color naranja del el Redmi Note 10 Pro fue espectacular, ¿no? Este color para el Fan Edition. Impresionantes. ¿Qué ganarás? Vas a ganar los Flipbats Pro de Xiaomi, estos audífonos. Eh, con cancelación de ruido activa bastante buenos así que nada vamos a ver si se lo llevan si te lo llevas tú a ver si te lo llevas tú buenos días Edson bienvenido Link todavía no más tarde una vez es que acabe el, la transmisión acá tenemos un creador de contenido brasilero que creo este corto chévere que estén digamos empujando a Creadores de contenido latinoamericanos. Acá tenemos a un brasilero que ha hecho un video con el lente white angle. Ahorita, por ejemplo, del Xiaomi. Ultra white. Acá tenemos un ultra white para algunas escenas de acción. También de 50 megapíxeles. Esto es muy importante porque hasta ahorita casi siempre se prioriza demasiado en la cámara principal. Y acá sí tenemos un telefoto entonces. Un telefoto que me imagino de ser 2X. No sé si será 2X, 3X. Es eh, disponible en el Xiaomi 12 Pro. Así que tenemos una combinación de tres lentes poderosos y los tres de 50 megapíxeles. No tomaré un año para vender mi riñón. No, de hecho, si juntas lo que ahorrarías un año sin tomar, probablemente te alcances para comprarte el Xiaomi. Así que no te preocupes, tu riñón quedaría intacto. <laughs> Eduardo, se llama creador. Utilizó los tres lentes gracias a 12 Pro de 50 megapíxeles. Acá tenemos cada lente. Eh, Telefoto sí es un 2X aproximadamente. Tenemos un wide angle de 50 megapíxeles. Eh, y un ultra wide también. Tenemos 50 megapíxeles en las tres cámaras. Y la calidad de las fotos <coughs> es increíble. Aquí tenemos, con el 50 megapíxeles, wide angle. Me encanta el color y contraste que tiene la foto. Digamos, está siendo un modelo muy parecido a lo que hemos visto con los modelos de iPhone 13 y 13 Pro. En el, en el Xiaomi 12 tenemos al lente regular y ultra-wide de 50. Y en el Pro tenemos al de... Telefoto también de 50 megapíxeles, solo que todos están a 50 megapíxeles en lugar de 12, que es el que vemos ahorita en el, en el iPhone. Mi lente favorito es el de telefoto, que es perfecto para retratos como este tipo de acá, te comprime más el fondo y puedes conseguir mayor énfasis en el rostro y menos distorsión es difícil creer que si fue tomado de un smartphone. Ahora, fotos nocturnas, esas fueron tomadas de día. Las fotos tomadas de manera nocturna son incluso más impresionantes. Acá tenemos el tamaño del sensor, wow, el del Pro, uno sobre 1 sobre 1.28, ah, es gigantesco, es más grande que el s Ultra y el del iPhone 13 Pro Max. Se lo hemos mandado a diferentes a personas alrededor del mundo y estas son las fotos que han tomado. Acá en poca luminosidad en Francia. Acá tenemos un tamaño de sensor que hasta ahora solamente había usado Huawei. Huawei había usado un sensor de eh, ese tamaño, 1 sobre 1.28 en el P40 Pro me parece, y el P50 Pro. Así que acá tenemos un gran sensor fotográfico, pero por supuesto con las apps de Google. Acá tenemos una gran ventaja con modo nocturno en todas las cámaras, así que hasta la telefoto funciona en modo nocturno. Acá tenemos un telefoto de 50, wide angle de 50 y el ultra wide de 50, todas en night mode. ¿Recomiendas este o el 12? Mira, o el 12 iPhone 11 Pro, pucha. Tendría que probarlo primero, la verdad, porque no, no lo he tenido en mis manos Estamos recién viendo el lanzamiento, pero una bueno, vez es que lo pruebe, ahí vamos a poder ya definir si vale la pena Frente pues, a la competencia como el S22 Ultra o el iPhone 13 Pro Max ¿no? Y también depende cuántas actualizaciones eh, vaya a prometer Xiaomi Vamos a ver, eso también es muy importante Acá tenemos fotos del 13 Pro Max en modo nocturno y el 12 Pro con poca luminosidad utilizando el lente principal o el wide angle. No lo veo. Parece el wide angle, pero. Basurando acá el iPhone 13 y su, su cámara nocturna. Lo comparaste con el 11 Pro porque van a ser más o menos lo mismo. Sí, bueno, cuando lleguen, eh, como te digo, y lo pruebe, ahí vemos. Acá tenemos entonces la diferencia en modo nocturno del 12 13 Pro Max y el Xiaomi Xiaomi 12 Pro. Y nuevamente, bueno, acá obviamente apoyado y ayudado por el sensor de 1 sobre 1.28 que es más grande y ya se está acercando al tamaño de, del sensor de una cámara como la Sony ZB1, ¿no? O sea, cámaras compactas de gran tamaño. Los tres lentes graban cuatro videos a 4K. A, oh, uy, esto está muy importante para los que somos amantes del video. Las tres cámaras graban a 4K 60, que era una gran limitación de los teléfonos de Xiaomi. Solamente el principal grababa a 4K 60. Ahora los tres lentes graban a 4K 60. Xiaomi Pro Focus, esto ya lo vimos en la parte inicial de la presentación, donde se utiliza inteligencia artificial para poder eh, hacer enfoques. Lo voy a reducir nuevamente porque ustedes saben el tema de eh, copyrights. No me vayan a cancelar el video. ¿Tú qué recomiendas? ¿Un iPhone Xiaomi o Huawei? Depende de la plataforma que te guste. Ya dije en un video anterior que no recomiendo Huawei ahorita porque no tienes apps de Google. Así que definitivamente para mí no es una opción y creo que para la gran mayoría de personas tampoco. A menos que lo cuentes a un buen precio. Y entre iPhone y Xiaomi, pues ambos son bastante buenos. Si te gusta más Android. No te olvides que también existe Samsung, así que son varias alternativas que tienes. Por eso quiero probar este eh, Xiaomi 12 para ver qué tal está. Comparado a los flagships de este año, ¿no? Que ya tenemos. Ya salió el S22 Ultra. Ya probé el S22 Ultra. Ahorita estoy con el iPhone 13 Pro Max. Me falta probar la gama alta de Xiaomi para ver si está a la altura y si es superior a la competencia. ¿Cuánto costará el Xiaomi 12? Puesto en Perú aproximadamente. ¿Cuánto apuesta en qué cuesta? Yo le digo que le pongo unos 3799 a 3999. Ustedes qué dicen? También este ese precio para el, el 12 ah, no el Pro. Porque alguien no trae la Pro, bueno, nada está dicho, la verdad. O sea, yo no sé si vayan a traer la Pro o no, pero diría que más probable es que salga el 12 me gustaría ver el pro pero vamos a ver si lo traen no lo traen por temas de, de demanda de mercado, ¿no? no es un mercado muy grande acá en Perú a pesar de que yo sé que acá todos compramos solamente gama alta o la gran mayoría compramos gama alta y somos fans de la gama alta comprando los, los teléfonos cada, cada rato la mayoría de personas no lo hacen, ¿no? así que también hay que estudiar la demanda Acá tenemos un white QHD, es decir, 2560 x 1440, es 1440 píxeles eh, de ancho, así que es más nítido, por así decirlo. Tenemos 1500 nits de brillo. Yo lo veo 4K, dice Braudio. Sí, yo también le he puesto ese. Sí, considerando que el 7 Pro está como 3300, aunque imagínense que lo lancen a 3799. A ese es un insta compra. ¿eh? Muy buen teléfono por ese precio. Y aparte con eso, eh, digamos, le, le recortas el precio a Samsung, que el Samsung S22 está a 4000. Si lo vendes a 37799, uff, le robas harto mercado. ¿Qué teléfono usas tú actualmente? Yo ahorita estoy, bueno, con el, el iPhone 13 Pro Max y el Z Fold, ¿no? Que es el de Samsung el el plegable, porque bueno, una vez que usas plegables, la verdad es difícil regresar a uno tradicional. <laughs> Qué bien, Guillermo, buenos días. Es justo llegando también para el sorteo, probablemente que empecemos en unos momentos. Hoy estamos implementando Adaptive Sync Pro, que permite a la pantalla llegar de 1 Hz a 120 Hz. Esto contribuye a la duración de la batería. Cuando estás viendo algo estático, la pantalla puede bajar hasta 1 Hz para que de esta manera no se refresque constantemente y por lo tanto ayude a mantener la duración de la batería. Cuando estás navegando por la interfaz puedes estar a 120 Hz, cuando ves a videos puedes verlo a 60 cuadros, 30 cuadros, 24 cuadros, dependiendo del contenido, y cuando lees un libro puede bajar a un Hz para ahorrar el consumo. Se adapta incluso para el scrolling, como pueden ver. Un teléfono típico está a 120 Hz y eso es más eficiente. Y es 50% más eficiente energéticamente hablando comparado a otras pantallas. Y tenemos la tecnología microlens que reduce el consumo energético. Como participo dice acá eh, Guido, como te digo, una vez que acabe la transmisión de Xiaomi, voy a lanzar un link por aquí con los comentarios para que puedan participar en el sorteo, lo llenan y en el live stream me dicen en vivo, en este momento, a través de YouTube, si están eh, para que participen, me dicen, estoy aquí, hola soy yo y listo. Tenemos cuatro speakers, wow, eso es interesante, ¿eh? tenemos cuatro parlantes para mejorar el sonido y

como estándar, 18 minutos toma hacer un desayuno sabroso. O sea, a mí me toma 5 por el basal cereal y se acabó. <laughs> 18 minutos en lo que te toma recargar tu energía de meditación, también es cierto. Y tenemos 42 funciones de seguridad para que el teléfono pues, no explote o no se vaya encender en llamas cuando esté cargando a 120 watts. Yo he estado cargando el 7 Pro a 120 watts se calienta, pero sí carga bastante rápido. 50 megapixel cameras that all support night mode. WQHD+ Pro display with 120 Hz adaptive sync. The leading Android processor Snapdragon 8 Gen 1 generación 8, watch speakers, las tres cámaras de 50 megapíxeles white QHD y todas Not las funciones, ahí ven los colores, reaction, color medio rosado really y un color a is que es un gris, ¿no? más o menos, plomo y acá tenemos un video para cerrar la presentación ya prepárense, va a venir ahorita el sorteo voy a poner mi banner para estrenarlos un poquito, ahí está lanzamiento de Xiaomi 12 y nada, ese es entonces el lanzamiento del Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro. Espero que les haya gustado el video. No se olviden, ahorita ya vamos a hacer el sorteo. Métanse a YouTube, porque si están viéndolo por ahí me decían que lo estaban viendo por Twitter. Por Twitter no se va a llevar a cabo el sorteo. Por Twitter solamente estamos haciendo la transmisión. Métanse a YouTube, a mi canal de YouTube, para poder participar. Por ahí voy a mandar el link en unos instantes y van a poder participar. A ver, voy a abrir mi canal de YouTube. Por algún lado, youtube.com, Arturo Goga. A ver, a ver. ¿Dónde está el link? Deme un segundito que tengo que abrir Telegram. Y amigos, en unos instantes una gente cierra todo esto, hacemos el sorteo, ¿no? que ya creo que falta poquito. Todavía tienen tiempo para ir a desayunar terminando esto, creo. Suerte a todos. ¿Cuánto costará? Ah, ahorita vamos a ver el precio, por supuesto. <laughs> Nos subí. olvidamos no de eso. ¿Cuánto creen? 1.150, 1.200. 1.199. A ver, comparado con el iPhone 13 Pro Max 1099, Galaxy S22 Ultra 1199 sure the well. Ah, y la batería, por cierto, Today es 4600 mAh a, pro and Xiaomi 12 pro a ver, a ver, a ver buen precio, ¿eh? Buen That's precio para el Samsung Ahora, al llegar a Perú, ojalá, acá tenemos, va a estar disponible en, en Amazon, en el Aliexpress por si se lo quieren traer y por tiempo Y también están esos carriers Bueno, no veo ningún carrier latino primero, Así que Más he visto el, con, el, el, con el 12 en Así que por ahí creo, creo que va a llegar más El Xiaomi 12, 12 En, en el 12 999, varios latinanos, ¿verdad? ¿eh? Mi audio está bajo, se bajó de repente. Ahora, hola, hola, probando unos 3. Aló, hola, hola. ¿Me escuchan bien ahora sí? Probando, probando, probando. Audio, audio, audio. audio. Hola, 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 hola. Mejor. Hola, hola, probando nuevos tres. Hoy oh, ya le subí demasiado. Ahí están los precios. 749 por el Xiaomi 12 y 999 por el Xiaomi 12 Pro. Creo que lo golpeé y se bajó el volumen por ahí. Miren, ahí tenemos lo que importaba. Tres actualizaciones de Android y cuatro años de parches de seguridad. Así que tu Xiaomi 12 y tu Xiaomi 12 Pro van a tener tres, eh, tres grandes actualizaciones. O sea, se lanza con MIUI 13 y va a llegar hasta el MIUI 16 y cuatro años de parches de de seguridad, que está un año detrás, eso sí, de Samsung que prometió cuatro años de actualizaciones de One UI y cinco años de parches de seguridad y bueno, iOS que promete un montón. Hasta ahorita el iPhone 6S de hace siete años recibió iOS 15. ¡Wow! Hay un Xiaomi 12X también. Que tenemos la misma pantalla, misma experiencia de audio, y la diferencia es que tiene. Ah, ok. El Xiaomi X tiene un Snapdragon 870. Uy, uh, eso está muy bueno, ¿ah? ¿eh? No me molestaría ver el Xiaomi 12X en Perú, 649 dólares, y el Snapdragon 870, que sigue siendo un super procesador hoy en día. ¡Wow! Me ha sorprendido. Interesante, interesante. Wow. Nada más, nada más, y acá está el cierre entonces, con TJ Walton Ah, miren, vamos a ver también unos audífonos nuevos A ver, a ver ¿Qué fue Internet Starling? Hasta ahorita sigo esperando ¿va? Ese Elon Musk me ha estafado, la verdad Lo voy a demandar You Xiaomi Buds 3T Pro Nuevos audífonos Inmersivos lanzados por Xiaomi Que se están presentando ahorita Bueno, todavía tenemos parece un ratito más de presentación de accesorios Ojalá que veamos al Mi Band 7 Yo espero que sí, porque la verdad Me parece que es un producto Muy esperado acá Y a mí me encantan también, así que vamos no sé a ver si lo no lanzan A mí me gustaría La verdad ver al 12X Y al 12 Pro ¿eh? Porque el Snapdragon 870 yo sigo diciendo que al 2022 sigue siendo un super procesador. Con eso de bajar el procesador, los rumores del iPhone 14 bajan. Sí, parece que el iPhone 14 va a tener el A15 y solamente el Pro va a tener el A16. Vamos a ver si es cierto. Sonido poderoso, perfecto para todas tus necesidades de audio. Acá tenemos el soporte LHDC 4.0 en códex y también baja distorsión. Digamos, tenemos una gran calidad de audio a pesar de ser inalámbricos. Y ha hecho grandes contribuciones a la música Grammy Award. Para Luca, Xiaomi Buds 3T Pro permite the los detalles de su sonido. Bueno, esto le permite justo sonido con 40 decibeles. Ah, tenemos una reducción hasta 40 decibeles de bulla en la calle, ¿no? Que puedes estar escuchándolo. Así que bastante interesante, viene tres modos para diferentes escenarios de cancelación de ruido. Y no se olviden que hablando de audífonos, ahorita viene ya el sorteo de los Flipbuds Pro, que es el sorteo para todos los que estuvieron acá presentes en el live el día de hoy, así que nada, ya vienen unos momentos. Estén atentos, estén atentos. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Has llegado tiempo, llegado oh, preciso, creo, ya para, para participar. Progresivo, estaba el stream, por cierto, Bueno, estamos viendo todavía. Todo el tema de audio, esperemos tener estos algunos para probar también, serán interesantes por el tema de la cancelación de ruido. Y ahora tenemos un modo Han's Voice para poder escuchar voces con ahora, mayor claridad. Los 3T Pro viene algo increíble. Audio dimensional. Ok, Dolby Atmos en los 3T Pro de Xiaomi, que te permite escuchar el sonido en 360. Como si estuvieras eh, en la orquesta viendo películas, es como si estuvieras sentado en el cine en la primera fila. Y el audio dimensional viene con dos características principales, sonido inmersivo y eh, trackeado de movimiento de cabeza. ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto en vivo. En estéreo, tú escuchas del lado izquierdo y derecho. Pero con el sonido inmersivo, ahora viene de todos los lugares para permitirte experimentar el ambiente. En el sentido del realismo, está llevado más allá. Cuando mueves tu cabeza, el sonido se mantiene estático en donde estás. O sea, tú mueves tu cabeza y el sonido que está viniendo de la izquierda va a seguir viniendo del mismo lugar. Utiliza... La tecnología más eh, digamos avanzada de hardware y software, además de incluir lo mejor top of the line en características. Vamos a ver las características avanzadas. Bueno, video otra vez, vamos a cancelar el audio, no me cancelen YouTube. Ok. Entonces tenemos Dimensional Audio, que viene a ser una especie de Dolby Atmos, de esta tecnología de Dolby, que también ha sido implementada por Apple con Special Audio, y de verdad suena muy bien. Yo creo que para sentirte inmerso en contenido, ya sea música. Ahora, las plataformas que te ofrecen Dolby Atmos en Audio son Tidal, me parece, por ahora. Y Apple Music. Spotify no tiene audio eh, con Dolby Atmos. Así que vamos a ver si. Eh, Xiaomi pone algún tipo de partnership para disfrutar música con su Dimensional Audio. Ahora el sorteo será cuando voy a dejar a mis hijos al cole. Bueno, puedes poner en el mismo teléfono en el que estás usando Waze, ahí este, la transmisión y ponerlo en segundo plano. ¿no? <laughs> Lo único motivo digo para participar es dejar tu email y tu nombre. Así que tampoco puedes aprovechar ahí el semáforo para. Ahí tenemos a los Xiaomi Bus. 3T Pro o 3T Pro, 6 horas de batería, 40 decibeles de reducción de ruido, eh, un driver poderoso y el nuevo código LHDC 4.0. IP55, es decir, puedes sudarle encima y no, no lo vas a malograr. En donde sea. Y tenemos conectividad de dos dispositivos por 199 dólares. Su competencia directa es bueno los AirPods Pro que está a 250. Así que 50 dólares más barato por todas estas características. Ahora wearables. A ver, todo el mundo estaba poniendo. Vi a una persona que estaba muy interesada en relojes. Así que por ahí tenemos dos relojes. Al Xiaomi, Xiaomi Watch S1, S1 y, y el, el S1, S1 Active. S1. A ver, este reloj. Watch. Hecho para situaciones donde te vas a sentir lo mejor posible. Con cuatro elementos con características increíbles. Y el S1 Active está más centrado, obviamente, para el tema de deportes, eh, fitness, para que puedas alcanzar tus eh, goals o objetivos. Vamos a ver el S1 Active. Ahí tenemos al S1 Active, se simpático el reloj. Ahora, ¿qué sistema operativo tiene? Ni idea, ¿tendrá Android Wear OS? Parece que sí. No estamos seguro, 100% seguros, pero. Ahorita nos lo van a decir seguramente. O tiene el sistema operativo propietario de Xiaomi. Tenemos un borde metálico para ser más duradero y que se ve muy bien. 1.43 pulgadas AMOLED como pantalla. Será es dicen, bueno, no sé, idea. ¿Será? No será. <laughs> display, tenemos más, 200 faces, más de 200 watch faces o carátulas, carillas de la pantalla para que puedas elegir un diseño que te guste. Y tenemos mayor personalización con tres diferentes colores. Saludos Juan, ¿cómo estás? Entra, comentaron cuántos bugs tendrá. <laughs> Vamos a ver si los corrigen ahora. Xiaomi 3 está. Eh, New i 3 está más estable. Esperemos que Xiaomi siga mejorando eso por ahí. 19 modos profesionales. Y bueno, todos los deportes. ¿no? Ahora, no, yo creo que no es bueno esa porque ya lo hubieran dicho. All of these, along with more sports cars, are embedded in our 9-inch special loop which gives you and accurate tracking And for those of you who love running outdoors, S1 Active now has dual-band multiple system GPS which allows you to run even more accurately But well, what's the point of getting it more accurate? Well, it's to stay healthy, right? S1 Active now supports 24-hour heart rate monitoring Ok, no está basado en el Wear OS, así que es el sistema operativo propio de Xiaomi Que personalmente no me parece mala, porque la verdad que el Wear OS es un sistema operativo bien pesado, bien lento Y que consume una batería como loco, mientras más te abre la batería, mejor Podemos tomar llamadas con Bluetooth desde el reloj y tenemos pago inalámbrico con MasterCard y asistente Alexa Bueno, si está Alexa, obviamente no hay nada de Google en este reloj Y este es el Xiaomi Watch S1 Active bueno, para ser justos, el sistema operativo que trae eh, el Xiaomi Band a mí no me parece malo y los relojes anteriores de Xiaomi también han estado decentes. Claro que es más cercano a un Smart Band que un un smartwatch, así que vamos a ver si traen algunas aplicaciones importantes como no sé, Spotify, no, integración con ese tipo de apps que a veces buscamos en un smartwatch y que tenemos, por ejemplo, con el Apple Watch o con Wear OS. Saludos Mario de Arequipa. Saludos Arequipa. Ojalá pueda ir pronto. Hace tiempo que no voy para allá. Hace como cuatro años. Vamos allá más con el reloj más avanzado. Y el, bueno, este es el S1 entonces, que es el smartwatch. Eh, me imagino parecido al Active, pero obviamente centrado más en temas de estética, más elegante. Bueno, ahí tenemos correas de cuero. No, no imagino que las características cambien mucho. Y ahí lo tenemos. Eh, pues que nada eso. Va a haber un Xiaomi o un Huawei Band 7. Perdón. Xiaomi Band 7 o oh no. El S1 tiene mayor énfasis en el diseño. Una pantalla 1.443. Amulets como en s Active con cristal de zafiro que es más resistente que un vidrio tradicional para lo más durable y que es más resistente a rayaduras así que eso sí está importante de hecho está pulido wow con, de una manera más artesana Astrid dice, se llama tarde para ir al colegio. Lo siento, pero tenemos que esperar a que termine el strip. Ahorita ya, de, ya debe faltar poco, yo calculo que unos 5 minutos más y acaba el evento. Gracias, Alex. Saludos a Spuno. Y tenemos un Fluoro Rubber Strap, un, Una banda como no sé, silicona o algo así para hacerlo más resistente. Se podrán responder las notificaciones. Buena pregunta, la de Marco. Que es cierto, la verdad es una de las grandes características que tiene Wear OS, que te permite responder. Me quedé dormido. A mí me pasa, no te preocupes, Renzo. Todavía estás a tiempo. Una hora más se acaba el stream. No, yo creo que ya está por acabar, ¿eh? porque de tantos accesorios no vamos a ver. Bueno. Para ir avanzando, voy a pasarles acá en el banner el link para que se vayan metiendo, registrando su nombre y su email. Y no se olviden, voy a decir el nombre de la persona en el stream y esta persona tiene que responder para elegir al ganador. Así que, por ahí mando el link. Y... Listo. Se acabó. Bueno, vamos a esperar, a esperar el saludo de Avi, que ya se acaba. No les dije, iba a quedar 8 en punto. Puntuales los amigos de Xiaomi. ¿eh? Ahí tenemos los precios finales, entonces, para que se los, los recuerden. Uy, carito ese 1, ¿eh? 269. Y no, no tuvimos al Mi Band 7, lamentablemente. Tenemos una sorpresa. Va a haber un after party en su canal de Instagram donde van a mostrar los productos y probablemente hayan descuentos. Ojo, van a haber descuentos probablemente eh, de Xiaomi en su live stream. Dijeron, creo que por Instagram, así que atentos. Y nada, ahora sí. Listo, listo. Acá les mando el link para el sorteo, estimados. Participen desde. A ver, un segundito, déjenme compartirlo. Ahí va. Ese es el link por el cual tienen que participar en este instante. Y también lo mando por acá por el chat y lo voy a pinear. Les doy unos 5 minutos. Pueden ir haciendo preguntas si quieren. Ahí lo he mandado también por el chat de YouTube. Si están viendo en el otro lado, métanse a YouTube. Ahí está el link. Que es básicamente agoga.me slash sorteo Xiaomi. Y ahí van a poder mandar este, sus... Eh, nombres y sus emails y en unos segundos voy a elegir al ganador tiene que estar nuevamente presente así que estén atentos a ello vamos a darle cuántos son las 8 de la mañana vamos a darle hasta las 8 y 5 de la mañana para poder participar así que nada estamos esperando entonces solamente llenen su nombre y su email si sí, solamente peruanos porque no puedo hacer envíos eh, al exterior Simplemente participen, envíos a Perú totalmente, digamos, provincia, ciudad, no hay ningún problema. Participen nada más. Vamos, mucha suerte. Acá veo que ya tenemos 135 respuestas, así que parece que todos están participando. Les doy, bueno, le damos un poquito menos de tiempo, creo, ¿eh? porque ya todo el mundo está acá, 149, hay 200 personas viendo live, así que 157. 161. Creo que ya todos los que están viendo el live están participando. 165. Acá, el estimado, gracias por el super chat, eh, Fabricio. Dime provincias, por supuesto, no hay ningún problema. Yo lo mando para provincias. Así vivas donde vivas. En, la, en el extremo limítrofe de cualquier lugar, ahí te va a llegar tu Flip Bats Pro. 195. Vamos, están viendo 220 personas y tienen que estar en el live y la persona tiene que responder en ese instante. ¿verdad? Así que vamos a esperar unos, unos minutos más. y si tienen alguna pregunta o duda, podemos ir conversando ahorita porque a veces la gente demora en escribir su nombre, ustedes saben. A pesar de que no estamos pidiendo nada complicado, ¿no? Solamente pon tu nombre, pon tu email y se acabó. Ni siquiera tienes que poner tu email, solamente tienes que ser... Eh, login con Google, bueno, para evitar duplicados, por supuesto. 217 personas. Hola, ¿qué tal, Richard? Y nada, leí lo vamos a pasar por random. Voy a descargarme la base de datos en unos cuantos minutos. ¿Qué interfaz utilizas? Eh, lo puedes ver aquí arriba. Uso StreamYards, eh, pagado por el plan. Encontré una oferta buena o sea, que estaba como a 10 dólares al mes. Y por eso no puedo quitar este logo de acá. Pero puedo poner mi logo al costado, pero a ver. Ah, ahí tenemos doble logo. Mejor quito el mío porque de verdad doble logo se ve horrible. Y listo. A ver, 233 personas, 231 respuestas. Yo creo que ya podemos hacer el sorteo en unos momentos. <laughs> Marco dice, excelente transmisión menos mismos Oscars, pero sin chistes malos. Gracias, este Marco. No abre muy lento mi internet. Ya vamos. Tienes Dos minutos más, ¿eh? puedes abrir tu link en otro dispositivo, puedes abrir en tu mismo teléfono que estás viendo el stream ahorita y volver una vez que hayas llenado tus datos. Así que te esperamos, te esperamos. Envías <laughs> claro, y lo envío a todos lados, no te preocupes. A ver, a ver, esperemos. ¿Por qué no usas OBS? OBS lo utilizo para gameplays, ese tipo de cosas. No StreamYard me parece más práctico porque puedo estar saltando entre pestañas. Para entrevistas también me parece más útil, ¿no? Hace poco hice un stream con Isil, la otra vez hice otro con Kempo. Planeo hacer eh, los podcasts que van a estar para Patreons, por cierto, eh, con StreamYard también. Y la versión en video va a estar para Patreons, la versión en audio va a estar para todo el mundo. Así que si quieren acceder a la versión en video de eh, los podcasts, van a poder acceder a ellos a través de Patreon.com/slash Apple Pay ya disponible, Arturo. Sí, así es. De hecho, tengo un video ya preparado. Sale en una hora a las 9 de la mañana. Así que voy a mostrar cómo funciona, etc. Y definitivamente sí, ya está disponible para todos. Aunque solamente he podido agregar una tarjeta. He estado probando con un par de bancos más. Y solamente he podido con la de Rappi. Que era la que ya me funcionaba previamente. Ok, dos minutos más. Y cerramos las respuestas. Tiene que estar presente el ganador, así es, el ganador tiene que estar presente, le vamos a dar un minuto para que diga, aquí estoy una vez que diga el nombre de la persona ganadora, así que nada, obviamente no puedo mostrar ahorita los resultados, voy a abrir random.org, porque acá en los resultados están los emails de todos y no creo que nadie quiera que sus emails sean públicos. Igual muestro el random. Ah, ok, vamos a ver. Pusemos esto acá. Y ya, bueno, vamos a cerrar entonces las votaciones. Sorteo Xiaomi 12. Ese es el link. Ustedes pueden verlo para participar. Vayan a este link de abajo. Llenen su nombre, su email. Hagan login con Google y van a estar participando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por ahí me dicen ya está habilitado para todas las tarjetas menos Interbank por el momento. A mí, bueno, la Rapicarte es Interbank y me funcionó, así que quién sabe. <laughs> listo, listo. Ya, cerramos las votaciones 8 y 5 de la mañana. Ya no se aceptan respuestas, se cerró la participación. Vamos a quitar este banner para que no confundir a la gente. Quitamos el link. Y nada, voy a descargarme la base de datos. A ver paciencia paciencia tengo que bajarme el ccd ahora lo único que falta es que no tenga excel instalado acá que sería muy gracioso bueno, lo puedo subir a google docs verdad nada más lo puedo abrir en google docs ahora que lo pienso vamos a hacer eso a ver uh, 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 uh. respuestas ok Un segundito, muchachos, déjenme ver cómo puedo ver esto: docs.google uh, 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 uh. Sheets, cuadro Excel. A crear un nuevo spreadsheet, ok. Ya ya tengo acá la base de datos con los nombres y los emails y el momento en que lo ingresaron. Y pues es cuestión del de, 2 hasta el 282. Ok, del 2 al 282. No, lo bueno es que no hay duplicados porque necesitas hacer login con Google. Así que solamente podrías ingresar una sola vez. Así que bueno, esto como medida de seguridad. Vamos, vamos. Vamos a abrir random.org. Va del 2 al 282. 2 al 282. Voy a tratar de ocultar eh, los emails. Ok. Ah, sí puedo. A ver. Listo. Dejé solamente los nombres. Y ahí va. 2 al 282. Sorteo. No se olviden de escribir acá por el chat inmediatamente. Le damos un minuto para que responda. Y el resultado. Vamos a ver si puedo transmitir eso. Ya, ok. ¿Cómo abro random en este share? Un segundito. Share. Uh, 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 uh. Window, ok. Ahí pueden ver la ventana de random.org. Del 2 al 282. Uh, sí, okay. Ahí va, ahí va, vamos. Prepárense. Una, dos y tres. Número 200. A ver, ¿quién es? Voy a quitar esto para que no vean los emails de las personas. Y la persona 200 es Cristian Loaiza. Cristian, ¿estás por ahí? Miren, ahí está. Cristian Loaiza. Número 200. Estoy esperando. Tu respuesta tienes. Vamos a darle un minuto, son las 8 y 8. A ver si está acá. No veo tu respuesta, Cristian. Mm, 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 Rodolfo Dávila. No está, no ha venido, se fue de repente. Bueno, todavía tienen suerte, ¿ah? ¿eh? Cristian Colina. no pues diga ese Christian Cristian Loaiza. Acá hay un Cristian que dice que es da, vamos a ver, vamos a tu canal otro Cristian, C ya habló, nada, no es ¿Cómo verificamos que se trata de ese Cristian que me ha escrito? Que ese Cristian Loaiza. Amigo, tienes otro, linkéame o comparte tu perfil en alguna otra red social y vemos si eres. Si no, ya pasamos a otra más. Tienes también un minuto para compartirlo porque solamente sales como Cristian. Compárteme un perfil donde salga tu apellido y quedamos. O es más, escribe en el chat cuál es tu usuario de Gmail. Ah, está viendo todo el mundo. Ah, está viendo los correos. No está, vamos, vamos a esperar. Cristian, si estás ahí, comparte tu username. Al hola, hola, 1, 2, 3 Comparte tu username en otro perfil Donde salga tu apellido o tu nombre de usuario Porque no podemos verificar tu Procedencia Vamos a ver si puedo compartir esto Nada, nada O oh, ahí está, mándame un correo Claro, buena idea, mándame un correo ahorita en este instante, tenemos un minuto más. Un minuto más ahí pueden ver. Esa es la persona que Christian que dice que es, pero como les digo, no tiene apellido, así que no podemos verificarlo. La persona que gane, que me mande un correo, inmediatamente lo reviso y que me diga que es el ganador. Ok, si es que tiene un nombre, digamos, de usuario desconocido, por supuesto, no. Vamos a esperar un ratito más. Así que esperemos un, un minuto y si no es, mira, nos, pasamos al siguiente, ¿ok? Ustedes ya deciden el futuro, el destino de la persona ganadora. No responde, creo que ya desapareció, ¿no? Porque no me han mandado ni información. Voy a revisar mis redes sociales. Nunca se sabe, de repente me está escribiendo por otro lado. Vamos a ver por DM, por Twitter. No, lo único que me ha llegado es un correo de Adidas. <laughs> puro spam. Ya, lo siento Cristian, hemos esperado suficiente y listo. Siguiente persona, entonces, vamos. Eh, otra vez random.org. A ver, a ver, ¿dónde estás la pantalla? Listo. Lo siento Cristian, pero no me mandaste el correo, no hay forma de verificar que seas tú el ganador y... Bueno, claro, como les decía, la persona estaba. Bueno, yo oculté. Número 200, Cristian Loaiza. Lo siento, mano. Pasemos al siguiente entonces. Ahí vamos con random.org. Y el ganador o posible ganador es. Nuevamente, si es solamente en YouTube sale su nombre y no su apellido, como si sale en el tema de acá. Entonces lo que vamos a hacer es me tienen que mandar un correo inmediatamente al correo participantes para poder verificarlo. Al instante, ¿eh? Ahí va. Número es 255. Estamos con números altos el día de hoy. Déjenme un segundo para ver si estoy ocultando los correos y que no vuelva a pasar lo que pasó hace un rato. 255, wow, uno llegaron tarde a registrarse, no al stream. Ok, es... Ahí está. Ana Palomino, Ana Palomino, por favor, a ver, Ana, ¿estás acá? 255, ¿verdad? No estoy agarrando a alguien así, nada que ver, sí, 255. Ana Palomino. Ana Palomino, tenemos un minuto. Ahí estás, ahí está. Felicitaciones, Ana, acabo de ver tu mensaje. Te llevaste entonces los Flipbuds Pro. Felicitaciones. Gracias nuevamente por participar a todos. <laughs> Esperemos tener más sorteos. No olviden que todos los meses tenemos sorteos por patreon.com slash Arturo Goga. Así que nada. Eh, muchas gracias nuevamente por participar. Cristian, si de verdad te sale tu perfil, igual te voy a mandar un premio consuelo. No te preocupes para que no, no, no haya resentimientos. Pero Ana, tú sí te llevaste los Flipbuds Pro. Felicitaciones por los audífonos. Muchas gracias por ver el stream nuevamente. Gracias por ver todo este lanzamiento de Xiaomi 12. Y apenas estén los teléfonos. Espero poder probarlos para poder hacer el review. Y ya nos vemos en menos de una hora porque hay otras noticias también, no por streaming. Y en la noche tenemos un streaming, de hecho, por mi eh, Instagram. Vamos a hablar de aplicaciones saludables. Así que pueden seguirme en Instagram desde acá. Ese es mi username, arroba Arturo Goga. Tenemos un stream con Lima Orgánica en la noche por mi Instagram para hablar de aplicaciones saludables, hardware saludable. Por ahí voy a meter un poco del tema de VR también, que es muy interesante. Y nada, te voy a escribir un email ahorita a Ana para poder coordinar la entrega de los FreeBuds Pro. Muchas gracias nuevamente a todos por participar y gracias por ver el stream. Pues gracias por madrugar conmigo. Espero que lo hayan pasado bien. Chao.